A los hispanohablantes nos encanta retorcer nuestro idioma, jugar con las palabras y buscarle doble sentido a todo. Sin ir más lejos, España tiene la lista de expresiones coloquiales más loca del mundo entero. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles son y por qué debes conocerlas. ¡Empezamos! No sé qué estarás pensando, pero no, no hay ningún ave de corral implicada. Si tu amigo español te cuenta que ayer le montó el pollo a alguien, lo que quiere decir es que tuvo que enfadarse mucho para que le hicieran caso. La expresión es súper común en cualquier conversación informal y, curiosamente, no viene de la palabra pollo con y, sino de pollo con y. Esta, a su vez, procede del latín podium, un escalón alto sobre el que se subían los oradores en la Edad Media para que se les viera y escuchara mejor. Claro, como el podium de los Juegos Olímpicos. Nadie duda de que en España los domingos son para dormir la mona, y la cosa viene de muy atrás. Resulta que en el siglo XV había quien tenía la estúpida costumbre de dar de beber alcohol a monos para ver cómo se comportaban. Esta práctica cruel es el origen de la palabra coloquial mona para referirse a una borrachera. También fue el germen de la expresión dormir la mona o, lo que es lo mismo, pasarse la mañana durmiendo después de una juerga loca. Situación. Estás en casa de tu amigo español, llega su compañero de piso y suelta: ¡esto parece el coño de la Bernarda! Vale, no conoces nada de nada a esa tal Bernarda, pero seguro que has entendido de qué va la cosa. La casa está muy desorganizada, hecha un desastre, vamos. Se cuenta que Bernarda fue una sanadora del siglo XIV que tenía el don de curar a los enfermos si estos metían la mano... ahí abajo. Siguiente punto, por favor. Durante el siglo XVIII no había fiesta de la alta sociedad española en la que no hubiera gente consumiendo tabaco por la nariz. Solo había un problema: esta moda provocaba unos terribles estornudos, súper molestos para el resto de personas. La solución fue enviar a los que esnifaban a una habitación aparte. Así, todos contentos. Lo que pasa es que algunas parejas encontraron en esta práctica la excusa perfecta para tener un momento de intimidad y practicar sexo sin que el resto se enterara. Por eso, cuando hoy en día hablamos de echar un polvo, nos referimos a practicar sexo rápido. Eso sí, cuidado con la expresión, es tan coloquial que se considera soez. ¡Ay, si es que se te calienta la boca y pones verde a todo el mundo! Para que me entiendas, poner verde a alguien es hablar mal de esa persona a sus espaldas. ¿Y por qué de color verde? Bueno, cuentan que hay dos posibles explicaciones. La primera dice que este color hace referencia al moho que aparece en la comida cuando se pone mala. Y la segunda vendría del color de los hematomas cuando dejan de estar morados. Esta última tiene más sentido, ¿no? No me creo que nunca, jamás en tu vida, te hayan dado calabazas. A mí me ha pasado varias veces. Bueno, no quiero decir que literalmente te hayan regalado estas enormes hortalizas, sino que, tal y como se entiende en España, alguien te ha rechazado sentimentalmente. El ejemplo más típico es cuando te declaras al chico que te gusta, pero él te suelta alguna excusa como: es que tengo novia, o yo no siento lo mismo, o no me interesa, gracias, o... bueno, mejor no sigo. Demasiadas calabazas me han dado a mí. No falla, siempre está el típico alumno que le hace la pelota a un profesor para tener mejor nota. O ese compañero de trabajo pelota que solo quiere trepar en la empresa. Toma nota, con hacer la pelota los españoles nos referimos a adular excesivamente a otra persona. Y aunque hay varias teorías, todo apunta a que la frase se remota a la Edad Media, cuando empezó a utilizarse la palabra pelota como forma de llamar a las prostitutas. El caso es que estaban obligadas a adular a sus clientes para que repitieran, y alguien tuvo la feliz idea de empezar a llamar pelota a todo el mundo. Es el cumpleaños de alguien y de repente dice: esta noche salimos de cena y nos ponemos las botas. Tranquilo, no te mires los pies, que no vas descalzo. Porque lo que te están diciendo es que os vais a pegar una suculenta y copiosa comida. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Más de lo que crees? Mira, en la antigüedad solo los más adinerados podían costearse unas buenas botas de piel. Y este era precisamente parte del atuendo que llevaban cuando salían a cenar fuera de casa para darse el atracón del siglo. ¿Ves ya la relación? Enhorabuena, con esas expresiones estás preparado para aterrizar en España. Y ya sabes, si te ves en apuros, evita hacerle la pelota a alguien o, peor, montar el pollo. Si no entiendes algo, solo tienes que decir: me estoy haciendo la picha un lío.